El Consell de Menorca elaborará un inventario de daños del temporal para solicitar al Consejo de Ministros la declaración de zona catastrófica, al tiempo que estudia habilitar una línea de ayudas con fondos propios para los municipios. La dana que atravesó este jueves Baleares dejó 204 litros por metro cuadrado en la localidad menorquina de Es Mercadal, así como 96,8 en Ciudadela y 93 en el aeropuerto de Mahón, según datos de la Agencia Estatal de Meteorología. La dana también trajo consigo racha de viento de hasta 62 km por hora. Los aeropuertos de Baleares se vieron afectados, aunque este viernes operarán con normalidad tras verse obligados a regular el tráfico este jueves debido a la tormenta que afectó de forma directa a la navegación aérea, con cancelaciones y numerosos retrasos en los vuelos con origen o destino en Palma, Ibiza y Menorca, con miles de viajeros perjudicados. Este viernes las Islas Baleares continuarán bajo los efectos de la dana, que dejará de nuevo tormentas y precipitaciones intensas.